Tráfico intenso se genera esta tarde sobre la avenida Mariano Otero, justo al cruce con la avenida Las Rosas en dirección a Los Arcos. Esto debido a un leve percance en donde se vieron involucrados 5 vehículos particulares, incluyendo una patrulla del estado de Jalisco. El conductor del vehículo causante, un Ford Escort en color negro con placas de circulación JAS-1292, quedó en calidad de detenido debido a que se encuentra alcoholizado. Esto ha generado que la carga vehicular incremente constantemente sobre la avenida Mariano Otero desde Plaza del Sol, por lo que te sugerimos manejar con precaución y anticipar tu carril, ya que este percance se encuentra sobre el carril izquierdo. Continúo informado con Tráfico CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.